Chilo y en la plaza de los toros, y una mujer y un chillido, porque al salir el becerro creyó que era su marido, creyó que era su marido, y en la plaza de los ¡Vamos, Julián! ¡Vamos! ¡Cántate una! ¡Cántate una! Año que yo tuve una ilusión. Un año que yo cumplí en esta vida. Fuerte en tus brazos no dormía. Soy inocente. Ya pronto entregué mi corazón. ¿De dónde ponen esa voluntad? Bueno, pero te vamos a esperar. Aquí cada uno hace lo que puede. León lo hace, solamente la voluntad que tiene vale un montón. ¿Y tú qué haces aquí, jovenzuela? No. Vamos, tú estás como tienes en todas las partes, ¿eh? Sí, aquí. Aquí no has llegado. No has llegado. Da la vuelta, no corren más, ¿eh? ¡Hombre! ¡Da la vuelta! Venga, dando la vuelta ya. Acercas al mayoral. Acercas al mayoral. Los peones.
con esta mano mi tía se coge arriba y la dos por abajo. Ajá. Es que yo he perdido la escopeta. Ah, hay que estar seguro, ¿eh? Con la dos por abajo ya. ¿Cómo aguanta? Coges la manada y tira. Otra, te pones aquí, por el fondo. Mira, que viene por detrás. Coloca adelante. Coloca adelante. Ah, vale. ¿Quieres cerrar? Te pones aquí detrás. ¿De dónde sos? Venga. Tira. Está bien. Está bien. Grábame a mí bien, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto que sí. Que la Yoli lo ve todo, ¿lo ve? Pues lo va a ver bien. La Yoli todo lo ve. Ahí, venga. Qué miedo, la voy por abajo. Ay, güey. Ponte detrás del punto, no, no es cercado, detrás del punto. Mira, no es para acá porque no te vas a encontrar nunca. Venga, a ver, los valientes. Venga, a ver. Ay, ay, ay. Es que hay que coger. Al revés. Venga, coge. Mira qué postura tiene, mirando a cuenca. Nunca me he visto. Mirando a cuenca. Vale, mirando a cuenca. Mira, ahí dejando los montoncitos. Así, ¿no? Ahí, aquí en el montón. Más abajo para que no te corte la mano, ¿vale? Vale. Más abajo. A ver. Al caballero, pero si tiene que coger usted, cojala si no miro para otro lado. No golpe, mira. No deje que trazo, mira. Así. Ah, cariño. Solo trabajo, ¿no? Menuda foto vas a tener, a Segari con un monasterio detrás. Esto nunca lo has visto. Y con dos maestros de lujo. Menudo maestro estás echado. A ver, aprende, aprende bien, aprende bien. Pues es una cosa, se le va a y que tenga uno que ir a un gimnasio. Porque no lo y antes la gente se unía y esas cosas. Venga, de luego te vas a ver. A ver. No he querido que traer el grande, ¿eh? No lo he querido traer. Hay uno grande. Ah, hay uno grande. Tomar, ¿eh? Venga, otro trago. Otro traguillo. Yo lo he experimentado. Venga. Mil gracias, de verdad, no lo había hecho en mi vida esto. Pues nada, cuando quiera, el año que viene lo esperamos otra vez. Sobre todo, lo hacemos anualmente. Pues antes. ¿Qué están de turismo por aquí? Sí. Hemos venido además. A pasar el día, ¿ustedes? A ver, ¿dónde están? ¿Están alojados aquí? No. Vamos a dar una vuelta por aquí, por todo esto. Vamos a ver y luego después dejamos el monte. Porque Ana, haz una foto con el montijo. Y demás, ya veremos a ver. Ana, si nos hace muy tarde. Bueno, yo creo que ya hemos hecho una selección, ¿no? Sí, hombre, sí, o sea, pero bueno, pues sí. O sea, que un día más que la huesetadora. No se nos ha olvidado cómo se hace. ¡Vamos, Julián! ¡Venga! ¡Vamos, venga! ¡A cantar! ¡Cántate una! ¡Ay, ay! ¡Pero qué buena pareja hacéis los dos! ¡Qué buena pareja! ¡Ay, ay! ¡Venga, venga! Pues para comer lo hacemos mejor todavía. Te digo, este hombre le cunde mucho, si es que es de aquí. Son los dos hermanos. Con razón lo hacen tan bien. Vamos, Manolo, anímate. Toma agua. Ya. Para, o sea, para ahí, a la sombra. Luego lo sacan.
Y esto era todo el campo entero así. Y todo el año, y desde por la mañana hasta por la noche. ¿Qué era, Juan? A ver, abuelo, ¿el turismo? Sí, sí. Eso es de Toledo. Es una experiencia nueva. José Luis está grabando para sacarte. ¿Te ha gustado o no? ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Bueno, pues eso está bien. Para ser de ciudad, eso. Me ha gustado. Eso es. Entonces, yo he leído que ajustaba. No lo pagaba, pero uno puede. No, tú tampoco. Hola, señorita. Mi madre estaba haciendo, preparaba la comida. Vamos a hacer una foto, la gente quiere llegar. Uno detrás de otro. Vamos a hacer. Ahora, mete la mano. Ahí, así. Venga, cuidado. Vamos, la afición, la cantera. Muy bien, venga, otro, cara de otro. Ella también. Bueno, Juan, ahora pide el jornal. Hombre, ahora hay que pedir jornal, Juan. Ahora te vas a pedir el jornal. ¿Y si yo sigo ahora ya meto la máquina. Si llegas también. Yo no dejo nada. Venga, otro. Venga, cógelo, despacito, y a partir de entonces, cuidado, la mano por abajo, lo más bajo que puedas. Fíjate el abuelo cómo lo hace. Ay, muy bien. Venga. Clara, ¿te animas? No. Venga, Clara. Sí. Qué valiente la Clara. Clara quiere. Dice que sí. Y luego la Madalina. También se anima la Madalina. Papá, si lo va a cortar. Mamá, vamos a... Es para hacer una foto y punto. Venga, dale la mano. No la sueltes. Cuidado. Mira la tía. Abuelo. Bájate, agáchate. No agáchate con ella. Venga, ya. Vale, venga. ¿Vas a sacar la Madalina? ¿Quieres Madalina o qué? Venga. Muy bien, Clara, muy bien. Venga, que falta otra. Venga, Madalina, vamos. Haz caso a lo que te dicen. Y con cuidado. Haz caso a Emilio. Venga, que hay que aprender. Tomamos lo que puedas. La mano, ahí, así. Cuidado con la mano. Para abajo. Para abajo de la mano, Venga, vale, muy bien. Venga, por debajo de la mano. Muy bien, Madalina. Venga, hay que beber agua del botijo, chicos. Ahora tienes que beber agua del botijo. ¿Dónde está el botijo? Ha desaparecido. Pero vamos a ver. ¡Alegría! El morral ya tiene años, Julián. No, lo compré al estudiante de ayer por internet, me lo mandaron por internet. Seguro que si lo pones a la venta ahora, te lo rifas. Con un trago, coño. ¿Qué más viejo? Ayer lo recibí. Es más viejo que Julián. Ayer lo recibí. Este era de mi suegro, este matuto era de mi suegro. Por eso te lo digo. Pero vale, más viejo, es que si no, no cobras. Sí, ahora está claro. Coño, después ya venga, a ver. Otro trago, venga. Sí, así me pasan por rachar. Venga, Emilio, un trago de agua. A ver, por el vino. Para desengrasar. Venga, ya para que nos coja Marimar. Espera, que coja alguna foto. Venga, Julián.
Que voy. ¿Coge el monasterio? Sí. Ay, 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 qué bien, qué bien, qué bien. ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos para allá! ¡A la sombra! ¡Ala! ¡Uy, Julián! ¡Ay, me bebo todo, tío! Venga, vamos para que no se los labradores por la mañana, el primer surco yo le es por rama, es por rama, ramo de flores, y a mí me gustan yo le los labradores. Labradorcito mi padre, labradorcito mi hermano, y el hombre que yo más quiero ha de llevar el arado. Los labradores por la mañana, el mismo surco lloré, es por su dama, es por su dama, ramo de flores, y a mí me gustan lloré los labradores. Muy bien. No, no cantes más, que se va a matar. Bueno, la que no grabamos, la que no queréis cantar, hombre. Venga, la queremos cantar, vale, pero vale, a rezar. Venid, a ver. En el pretil de la fuente, ahí se ponen a murmurar los cuatro vagos del pueblo. Ay, que no quieren trabajar, que no quieren trabajar. Ay, en el pretil de las fuentes, y una porque sí y otra porque no. La, 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 la. Venimos de coger hieros, ay, de en casa de la Manuela, y el tío Paquito no viene, ay, porque se ha muerto su abuela. Muy bien. Gracias, José. Vino y refrescos, sí.